nosotros aquí. Lo puedes llevar cuando por esta puerta salga. Lo puedes guardar muy dentro de tu corazón. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como este canto lo puedes oír, tan cierto como este canto lo puedes oír. Queridos hermanos, en nombre del Santuario de Fátima les doy la bienvenida. Estamos en la capelina, lugar de las apariciones, para celebrar ya la misa oficial del santuario para la lengua española, viviendo todavía el impacto de la visita del Santo Padre y su oración tan profunda aquí junto a la imagen de Nuestra Señora, y también recordando que hoy es primer sábado de mes, el pedido de Nuestra Señora de desagraviar a su corazón inmaculado. Nos ha pedido cuatro cosas, las recordamos: el rosario, la meditación de 15 minutos frente a la imagen de la Virgen en uno o algunos de los misterios del rosario, la comunión y la confesión. La misa se ofrece por las intenciones de cada uno de ustedes, queridos peregrinos, también ya por el cierre y los frutos de esta Jornada Mundial de la Juventud aquí en Lisboa. Y el santuario me informa la presencia de los siguientes grupos: Misión Católica de Habla Hispana en Berna, Suiza, diferentes países, y Hermandad de la Vera Cruz de Marchena, de la diócesis de Sevilla, España. Va a presidir la Eucaristía el Padre Manuel. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con Espíritu. Hermanas y hermanos, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Conscientes de nuestra fragilidad, pero también conscientes de sabernos amados y perdonados, decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga compasión y misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve un día a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos.
Oh Dios, que en la gloriosa transfiguración de tu unigénito confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de los que lo precedieron y prefiguraste maravillosamente la perfecta adopción de los hijos, concede a tus siervos que, escuchando la voz de tu Hijo amado, merezcamos ser sus coherederos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra. Lectura de la profecía de Daniel. Miré y vi que colocaban unos tronos. Un anciano se sentó. Su vestido era blanco como nieve, su cabellera como lana limpísima, su trono, llamas de fuego, sus ruedas, llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba y corría ante él. Miles y miles lo servían, millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Seguí mirando, y en mi visión nocturna vi venir una especie de hijo de hombre entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano y llegó hasta su presencia. A él se le dio poder, honor y reino, y todos los pueblos, las naciones y lenguas lo sirvieron. Su poder es un poder eterno, no cesará, su reino no acabará. Palabra de Dios. El Señor reina, altísimo sobre toda la tierra. El Señor reina, altísimo sobre toda la tierra. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono. El Señor reina, altísimo sobre toda la tierra. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. El Señor reina, altísimo sobre toda la tierra. Porque tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. Señor reina, altísimo sobre toda la Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, no nos fundábamos en fábulas fantasiosas cuando dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino en que habíamos sido testigos oculares de su grandeza. Porque Él recibió de Dios Padre honor y gloria cuando desde la sublime gloria se le transmitió aquella voz: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y esta misma voz, transmitida desde el cielo, en la que nosotros oímos estando con Él en la montaña sagrada. Así tenemos más confirmada la palabra profética y hacéis muy bien en presentarle atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y el lucero amanezca en vuestros corazones. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan,
y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se le aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Hermanas y hermanos, celebramos la fiesta de la Transfiguración, que siendo ya misa dominical, esta fiesta se eleva a solemnidad. Nos encontramos en un lugar de transfiguración. No nos ha sido necesario subir ninguna montaña, escalar ningún monte, para encontrarnos en un lugar donde la posibilidad de descubrir a un Jesús no cotidiano es muy latente, es muy alta. La impresión de estos discípulos, de los amigos, de los tres, es mucha al ver a un Jesús no cotidiano, que dicen: Maestro, amigo, quedémonos aquí. Hoy podríamos decir nosotros también: qué bien se está aquí. El clima está bastante bien, hay mucha paz, serenidad, fraternidad. Qué bien se está aquí. Hagamos tres tiendas. Ese sentimiento es legítimo y es normal, también para nosotros. Quisiéramos que la experiencia del santuario, de Fátima, de lo que vivimos aquí, fuera permanente. Sin embargo, la misión era otra: no quedarse ahí, bajar y transmitir eso que arriba habían vivido. Podríamos decir, de manera quizás fuerte, que nuestro regreso a casa tendría que ser de una u otra manera marcado por el hecho de haber estado aquí en este monte. ¿De qué nos sirve o nos serviría venir aquí si al regresar a nuestra cotidianidad fuéramos los mismos que llegamos aquí? Nadie se alarme, no es que necesitamos tener conversiones inmediatas, bienvenidas sean si Dios así lo desea, pero al menos en algo este monte de Fátima, en algo debe hacernos cambiar.
Cada quien sabe en qué necesita transfigurarse o ser transfigurado, que es diferente. Cada quien sabe en qué necesita dejar que Dios lo toque más de una manera especial. Cuando ellos levantaron los ojos, ya no vieron a nadie. Estaban solos con Jesús. La ley y la profecía, Moisés y Elías, habían desaparecido. Ahora te toca a ti, y a ti, y a ti, y a ti. Bajar y escuchar lo que dice. Todavía no le cuenten a nadie hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Ojalá y nuestro regreso a casa esté marcado por una pequeña transfiguración. Cada quien sabe en qué. Y entonces podríamos decir que haber subido al monte de Fátima también nos dejó algo en el corazón profundo y no fue solo devoción externa, que esa para todos es mucho más fácil. Y ahora con convicción profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibió una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos y hermanos, en esta fiesta de la transfiguración de Jesucristo, que manifiesta su divinidad al mundo, oremos por el bien de todos los hombres y mujeres. Por las santas y venerables iglesias de Oriente y Occidente,
para que al celebrar hoy con solemnidad la gloria del Hijo de Dios, encuentren gozo en la participación de su divinidad. Roguemos al Señor. Rogamos. Por la paz de todo el mundo, para que se alejen de los pueblos las violencias, el hambre, las calamidades y las guerras. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, para que recobren pronto la salud y vivan alegres en la esperanza del retorno del Señor, que transfigurará nuestro cuerpo de miseria en cuerpo de gloria. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los ateos, paganos y cuantos desconocen a Jesucristo, para que encuentren el camino que conduce hasta Él. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que estamos aquí reunidos, por los miembros de nuestras familias y de nuestras comunidades, para que Dios nos dé la gracia de servirle en este mundo y nos haga gozar de su gloria en la eternidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los frutos de las Jornadas Mundiales de la Juventud, que se clausuran mañana. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Que tu bendición, Dios de bondad, sostenga a tus fieles y que, fortalecidos por ella, no se aparte nunca de tu voluntad y puedan así gozarse con tus beneficios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos y hermanas, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te rogamos, Señor, que santifiques la ofrenda que te presentamos en la gloriosa transfiguración de tu unigénito, y que con los resplandores de su luz nos limpies de las manchas de los pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual manifestó su gloria delante de unos testigos predilectos y revistió con gran esplendor la figura de su cuerpo semejante al nuestro, para arrancar del corazón de los discípulos el escándalo de la cruz y manifestar que en el cuerpo de la iglesia entera se cumplirá lo que de modo maravilloso se realizó en su cabeza. Por eso, con las virtudes del cielo, te proclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y da. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en víspera de domingo, en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con el Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete eucarístico, que es signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, hermanos y hermanas, esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios que somos, intercambiemos un signo de comunión fraterna. Paz del Señor contigo, hermanos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos piedad. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, queridos hermanos, nos disponemos para recibir la comunión. Recordando lo más importante, estar en gracia de Dios. Pueden comulgar con toda libertad, tanto en la mano como en la boca. A los hermanos que opten por la comunión en la mano, les pido por favor comulgar delante de los sacerdotes, sigamos las indicaciones de los vigilantes. Cuatro sacerdotes van a bajar aquí por la rampa para dar la comunión de los dos costados y después otros sacerdotes van a dar del lado izquierdo y del lado derecho.
bienaventurado por la calle, caminando entre la multitud. Muchos no lo ven porque ciegos son, ciegos de ceguera.